informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y vamos a ella. Y es que autoridades del municipio de Santa Catarina informaron que desde este viernes 17 de septiembre hasta el 5 de noviembre estarán realizando trabajos de rehabilitación en la zona. Por tal motivo, a partir de hoy permanecerá cerrado un tramo de la avenida Manuel Ordóñez debido a trabajos en la zona. El tramo afectado se encuentra entre las calles Morelos y Colón, ya que se estará rehabilitando la avenida desde las 10 de la mañana de hoy. Por tal motivo, se les pide a los automovilistas utilizar las vías alternas como la calle Benito Díaz. Y el alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que dio positivo a COVID-19 luego de realizarse una prueba. Mediante su página de Facebook, Colosio Riojas dijo que no presenta síntomas. He dado aviso a las personas con las que tuve contacto y seguiré todas las indicaciones médicas, indicó. Colosio deberá tomar protesta el próximo 30 de septiembre como alcalde de la capital regia. Y mira, el número de víctimas mortales aumentó a 6 personas luego de que se registrara un choque múltiple la noche del 15 de septiembre, en el cual participaron 3 vehículos, esto en el municipio de General Bravo. Tras concluir los peritajes durante las primeras horas del viernes, se informó que fueron 6 y no 4 las víctimas del percance vial. Autoridades detallaron que tras sofocar el incendio, se pudo constatar que el cuerpo de un hombre se encontraba calcinado sobre el acotamiento, en tanto que las otras 5 víctimas viajaban al interior de la vagoneta. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador participa en el foro de las principales economías sobre energía y clima convocado por el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, a través de una teleconferencia. López Obrador tuvo que retirarse temprano de la mañanera debido a la conversación que tendría con el presidente estadounidense. Bien, pasemos ahora a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli, muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos con información de los deportes. Los Rayados del Monterrey están en una nueva final. Y es que el día de ayer vencieron con autoridad al equipo de la máquina del Cruz Azul y ganaron 4-1 el partido de vuelta. La primera anotación fue de Maximiliano Mesa, el emperador. De esta manera la mandó a guardar. Después Cruz Azul a los 2 minutos logra el empate 1-1 con este gol de Orbelín. Y de ahí para adelante todo fue Monterrey, dueño y señor del partido. Logró este golazo Dubán Vergara, que le termina por dar la ventaja al Monterrey de 2-1. Así el bombazo la manda a guardar. 2-1 ganaba Rayados, pero venía la polémica. Gol de Rogelio Funes Mori, el mexicano. El árbitro dice que hay fuera de lugar, lo van a checar al VAR. Y en la polémica terminan por darle el gol al equipo de los Rayados del Monterrey, que salían con todo al abordaje. Disparos de un lado, disparos del otro, de uno y otro jugador, hasta que viene esta jugada. Pared, pase a profundidad, remate del mellizo y lo festeja con muchas ganas, porque era el pase de Rayados a la final de la Conca Champions. Monterrey estará enfrentando a las Águilas del América. 26, 27 o 28 de octubre será el único partido de la final que se disputará en el Gigante de Acero. 14ª final en este inmueble. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ponga atención porque ya viene toda la información de espectáculos con nuestro compañero Poncho Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con la información de los espectáculos y hablemos del Guardaespaldas, esta película que allá en el año 92 se hizo clásica con las participaciones de la fallecida cantante Whitney Houston y también con el actor Kevin Costner. Y es que el día de ayer se dio a conocer que hay posibilidad de hacer una nueva versión, lo cual no ha agradado a muchas personas. Así lo muestran en los comentarios dejados en las redes sociales. Ahí estamos viendo justamente a esta pareja en esas escenas que hoy día siguen haciendo, pues la verdad, un clásico esta cinta. ¿Por
qué estamos viendo en este momento ahí en la pantalla a Chris Hemsworth? Bueno, porque como le menciono, los estudios Universal han dicho que sí, están planeando justamente hacer una nueva versión y ya se escuchan algunos nombres de posibles protagonistas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, nada más y nada menos que Tessa Thompson con también Chris Hemsworth, que era la fotografía que veíamos, y estamos viendo también al actor Channing Tatum con también Cardi B, que podrían ser algunas de las opciones. Muchos dicen, ¿cómo que Cardi B? Pues bueno, es un nombre que se ha barajeado justamente las posibles personalidades que podrían pues interpretar estos personajes de Whitney Houston y Kevin Costner. Para empezar, la gente no quiere este refrito, ¿verdad? Porque dicen que nunca han sido buenos, pero bueno, pues si acaso se hace, estaremos al pendiente también, aunque sin duda ya la llevan de perder. Obviamente, pues todos preferimos esta versión del año 92, un clásico, una película con drama, romance y muchas, muchas cosas que se disfrutan hoy día cuando la siguen televisando. Estaremos muy al pendiente, pero bueno, pues a ver si se hace esta nueva versión del guardaespaldas. ¿Usted qué piensa? Esperamos sus comentarios. Información de los espectáculos. Excelente fin de semana. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:07 del mediodía y a esta hora le queremos recordar nuestras cuentas de las redes sociales donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. También ver toda la programación, las noticias que todo el día Ciber TV Noticias Monterrey tiene para usted. Nosotros continuamos más adelante. Le deseamos un bonito fin de semana.